Crowded. They feel super excited. I mean, a little anxious just as the season's so close, but I know Nikolas has done a great job with the staff. Team's ready. No injuries. We're all healthy. So super excited to get to Guadalajara and hopefully win. Is it difficult, the team? It was a lot at FAST. It was, as Otan was talking about, we had to hire a coach, staff, players, all within 2 months. We got it done, and now it's just time to win. Very little time, but we have great people, the organization's great, and sometimes when there's less time, you just have to make decisions really quick, so sometimes it's a little bit easier, actually. Yeah, I feel good about the team. We have a lot of guys have won a lot of championships, either in Mexico and other leagues. So I'm super excited and thrilled with the team and with the staff as well. This is Mark, Mexico is known. Yep. Basketball in Mexico. Yeah. Good. I think it's going in the right direction. I think when you see Kareem Lopez, Moises Sandarasi, who we're obviously going to play, Josh Ibarra on our team is a key piece, Gael Benia is a key piece. I think a lot of the good pieces are still young. I would love to develop more younger players in basketball. Everyone can play basketball in Mexico. There's courts all throughout the cities, but we just need to, I think, maybe develop some talent a little bit more. I mean, the goal from Santiago was always to win a championship, so that's the only answer I can say. But I think we do have the pieces to win a championship. I'm not going to predict that we're going to win a championship, but I think we have all the players, the staff, the organization to win a championship. Do you like baseball? I do like baseball. I grew up a Red Sox fan. Yeah. Yeah, he's pitching today. He's an unbelievable player. Unbelievable. I mean, I was at his last game. He started out a little slow, but eventually got the one win. But I'll be at the game tonight, too. ¿Qué tanto sume? Bastante. Va a sumar. La verdad que aquí en la Ciudad de México la gente ama el básquetbol. Y la verdad que es algo que se necesitaba aquí en la ciudad. Que necesitaba la gente. Necesitaba la gente un equipo en Liga Nacional. Y Diablo lo está haciendo ahora. Entonces eso va a sumar bastante aquí en la Ciudad de México. Sí. Equipo ganador en béisbol, en fútbol. Ahora usted va a tener el tema de que tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo va a esperar la afición de la parte? ¿Cómo trabajar en ello para que se llegue a ese objetivo que se llegara a los jugadores? Sí, no, primero que todo, esta primera temporada va a ser muy importante. Hay que empezar con el pie derecho. Las expectativas son altas. Tenemos la mentalidad en alto y queremos ese campeonato para el club, para la gente de aquí de Ciudad de México, que se lo merece. Y yo creo que a medida de cómo vaya marchando el equipo en estos años, eso va a definir la grandeza como tiene el equipo de béisbol, que es algo increíble, toda la historia que han hecho. Nos llevaron ahí a un tour en al museo, al estadio, y fue algo increíble. Yo nunca había visto nada de eso y eso da mucho de qué hablar. Entonces, yo en lo personal, mis compañeros, no lo dudo que queremos algo igual. Como lo está haciendo el béisbol, lo queremos en el básquetbol y vamos a trabajar por eso. Pero allí, ¿cómo se le fue el objetivo de él? Ajá. ¿Qué lectura se le da otra vez a ese tipo de cosas? Sí. Oh, como lo comenté anteriormente, ese es paso a paso. México hizo un gran trabajo en esta clasificatoria. Lamentablemente no se dio, faltaron muchas piezas importantes.
pero hay que seguir trabajando con los jóvenes, que es el futuro de la selección. Hay que seguir apoyando, hay que tener más apoyo y enfocarse un poquito más en ese área para que pues, México pueda seguir avanzando.